obra social aquí en Xalatlaco, que somos parte de Xalatlaco. Estamos todos los días aquí en el Techichili, en esta parte donde nos encontramos, que es la entrada al volcán El Cuahuatl, que tenemos aquí a mi izquierda. Entonces hacemos la obra social, es invitar a toda la gente que quiera venir a entrenar con nosotros sin ningún cobro y no importa la edad. Buscamos la manera de ayudarlos a que progresen, no importando la edad que tengan, y hemos tenido mucho progreso con todas las edades, desde los niños que han venido hasta los adultos mayores, ya senior de 72, 73 años, que están ganando las competencias de sus edades a muy buen ritmo. Entonces, pues estoy muy contento de estar participando con ellos aquí en Xalatlaco, en Santa Fe Mesapa, en el DC Training Camp, que todos los días hacemos locuras para entrenar y nos divertimos mucho. Un saludo a todos primero, y aquí hace 14 meses que regresé a vivir a mis tierras, aquí adelantito en Santa Fe Mesapa. Tengo un terreno donde vamos a construir el DC Training Camp, que ya empezamos pronto, y siempre mi abuelo un día me dijo: cuando vayas a tu comunidad, donde vayas a vivir o donde tú estés, tienes que hacer obra social de cualquier tipo. La motivación ya la traen ellos, quieren lograr hacer algo trascendental y ya lo están haciendo. En su comunidad no había deporte, no había deportistas. Entonces ahora es increíble ver a tantos niños que están incluidos en el deporte del atletismo. Se les piden calificaciones. Si sacas 10, tienes derecho de venir al DC Training Camp y los ayudamos a que entrenen, a que aquí cambien de manera de pensar, que no se queden a vivir en la misma situación en la que crecieron. Hay que progresar, les inculcamos el ejemplo de si yo pude, tú puedes y tienes que hacerlo y vas a hacerlo. Progresivamente lo vas modificando y siempre les inculcamos que un kilómetro más, pero más rápido. Al final, cuando ya no pueden, puedes un kilómetro más, pero más rápido. Para contactarnos es muy sencillo, vengan aquí al Techichili en la entrada del volcán El Cuahuatl, en Xalatlaco, a las 7:15 de la mañana, todos los días de lunes a sábado estamos aquí, ocasionalmente no por las competencias, pero siempre estamos aquí, de lunes a viernes seguro estamos aquí. Y en mis redes sociales, en el sitio de Instagram de Dionisio Cerón, es donde podemos estar mucho en comunicación. Ya las personas que estén fuera de las fronteras de aquí de Xalatlaco, pues los podemos atender vía remota, como entreno a tantos atletas por el mundo. Y les mando un saludo a todos mis atletas que andan fuera del país, especialmente a Flavio De Simone, que es un veterano que corre durísimo los maratones y este domingo va a competir en Houston, el medio maratón. Saludos a todos, inclúyanse, vénganse, vamos a hacer deporte y vamos a hacer pobre a un médico, es bien fácil. Véngase a correr, compre unos tenis, es más barato que comer medicina. Un kilómetro más, pero más rápido, siempre.